Para algunos era la primera vez, otros ya conocen la sensación de comenzar el verano en Castilla y León pisando el aeropuerto de Villanubla. Lo que está claro es que los 218 niños y niñas procedentes de los campos de refugiados del Sáhara están deseando pasar los próximos 2 meses con sus familias de acogida dentro del programa solidario Vacaciones en Paz, impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Quiero hacer un pequeño reconocimiento a las familias porque sin duda es una muestra y es un ejemplo claro de solidaridad de Castilla y León hacia el pueblo saharaui y que sin duda es reflejado en las familias que llevan años y años acogiendo a estos niños y niñas que vienen en verano y que sin duda es fruto de ese compromiso que les abren sus puertas pero que además también les abren el corazón. La Junta ha incrementado su financiación este año y ha aportado a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de la comunidad casi 5 millones de euros para programas de escolarización, tratamiento médico del pueblo saharaui y para iniciativas como esta, que permite el intercambio cultural a través de una experiencia enriquecedora para ambas partes. Te aporta una experiencia nueva, una experiencia de apreciar lo que nosotros un poquito, entre comillas, despreciamos. La luz, el agua corriente continuo que allí no tienen. Iremos al río y nos vamos a la playa. Los niños saharauis tienen prevista la vuelta a los campamentos de la Hamada Argelina en 2 tandas, el 29 de agosto y el 3 de septiembre, y se repartirán entre las 9 provincias de nuestra comunidad. Hasta que llegue ese momento podrán disfrutar del frescor de la piscina y del calor de sus familias de acogida. Fíjate qué ojos tiene, ¿eh? Qué ojos, qué guapa es.